Aún hay personas que todavía no toman con seriedad la pandemia, por lo que se les insta a que tomen las medidas correspondientes para evitar el contagio, afirma el pastor Augusto César Marenco. Es probable que haya un segmento, un sector de la población que podamos estar tomando esto con mucha liviandad. Es decir, bueno, usted se va a esta ciudad y de momento ve cómo están los bares totalmente repletos de gente consumiendo alcohol. Eso significa pues que ya una persona bajo efectos de alguna sustancia o del mismo alcohol no va a actuar con esa sobriedad, ese cuidado. O sea, si yo pongo mis manos en este mueble, yo inmediatamente me percato y trato de no llevarme mis manos a la cara. Si yo estoy en un lugar donde hay una cantidad determinada de personas, yo trataré de evitar que el contagio o que las personas que están cerca de mí sean afectadas. Es probable inclusive que yo pueda ser un ciudadano o una persona asintomática, pues que ya eso me pasó o me dio, pues, pero no me afectó, pero podría afectar a alguien de la tercera edad o a una persona que esté más vulnerable. Entonces creo que es importante que en esta etapa de esta enfermedad que sigue afectando, especialmente en algunos lugares donde se extiende, porque esto es como decimos pica y se extiende, se detiene un poco, se retrae un poco, pero luego vuelve o puede volver y nos puede golpear como las olas del mar que se recogen, pero luego van de nuevo. Entonces creo que hay que mantener el alerta, hay que mantener las medidas, hay que mantener el cuidado. Marenco agrega que hay que hacer uso de las mascarillas. Obviamente hay mucha gente que andamos nuestra mascarilla, esa es parte de lo que nos acompañará el resto de este año, no solamente por la enfermedad del COVID, sino por esos vientos que vienen del Sahara, que pueden venir contaminados. Ya esto se convierte en una necesidad en este momento, pero además de eso, por todas las cosas que podemos pasar, creo que hay un segmento que sí asume con alguna responsabilidad. Yo veo gente que anda su mascarilla, se montó en el autobús, llegó a un lugar donde hay un cierto conglomerado de gente, se lavó las manos. Noticias 12, Darlene Téllez.